¡Hola, Bruno Pisa! ¡Hola! ¿Cómo estás? Muy bien, muy agradecido, con una mezcla de emociones preciosas y con mariposas en el estómago de que estoy asistiendo. Oye, pues una nueva telenovela y un papel importante, ¿no? Porque eres el hijo de la protagonista y de ahí derivan muchas cosas. Cuéntanos tu sentir y tu experiencia. Sí, pues estoy haciendo mi debut en Televisa, es mi primer proyecto. No podría estar más agradecido de empezar con el pie derecho. Voy a interpretar a Diego Lugo, que es un personaje súper valiente, súper fuerte, que tiene una mentalidad preciosa. Su forma de ver la vida, su forma de llevarse con los demás es algo hermoso. Es una persona muy sensible, tiene siempre sus sentimientos a flor de piel y tiene muchos demonios internos que se van a descubrir y se van a enfrentar en la novela. Claro, pero esos demonios como parte de su personalidad, ¿no? De la nobleza que tiene. Y va mucho contigo, ¿no? De acuerdo a lo que veo. Sí, te identificas. La verdad, sí. Diego me dio la mano y me escupo. Bueno, yo siempre he pensado que los personajes te escogen a ti como actor. Claro. Entonces, pues bueno, Diego me escogió y me dio la mano para interpretarlo y darle vida. Y sí, vamos muy de la mano. Somos como un complemento. Siempre nos he visto como un complemento. O sea, las cosas que no tengo yo, las tiene Diego. Y las cosas que no tiene Diego, las tiene Bruno. Entonces, es una mezcla padrísima. Dices que es tu debut en Televisa. Sí. Anteriormente has hecho otras cosas o... Sí, he hecho otras cosas, pero cosas pequeñas. Este es mi primer personaje. O sea, estoy haciendo mi debut actoral, la verdad. Claro, anteriormente que comerciales o cortos. Sí, comerciales y cortos y cosas así pequeñas. Pero la verdad es que estoy agradecido de estar en un proyecto de esta manera. ¿Y qué te gustaría a lo mejor después de esto que marca un parteaguas, no? Pues mira, yo confío mucho en la vida. Soy una persona muy espiritual, confío en Dios, confío en el camino que te traza la vida. Entonces yo estoy seguro de que va a llegar un proyecto, igual que como este llegó a mi vida, va a llegar uno. Entonces, increíble. Espero muchísima abundancia, muchísimo trabajo y también volver a trabajar con este elenco maravilloso. Muy bien, pues invita al público de Arriba el Telón, por favor. Arriba el Telón. Para ver Tu Vida es Mi Vida y tu personaje en particular. Sí. Hola amigos y amigas de Arriba del Telón, yo soy Bruno Pisa, interpreto a Diego en Tu Vida es Mi Vida y no se pueden perder esta gran novela este 15 de enero a las 6:30 p.m. por Las Estrellas. Les mando un abrazo con muchísima luz.